Cuando a menstruación dura más de 8 días puede ser señal de que a mujer está con alguna alteración no su sistema reproductor. En ese caso, a perda continua de sangre puede llevar a o surgimiento de síntomas como fraqueza, tontura o anemia, debido a una perda intensa de sangre. A menstruación prolongada tipo borra de café puede ser señal de alguna DST, endometriose, mioma e, até mesmo, de una posible gravidez. Por eso, es importante consultar un ginecologista para descubrir a causa e iniciar o tratamiento, si es necesario. Posibles causas a menstruación normal dura de 4 a 7 días e o más común es que sea más intensa en los dos primeros días se va disminuyendo e ficando más escura después de eso. Cuando a menstruación dura más de 8 días, debes ficar atenta a cantidad de sangre perdida e a su cor. Trocar o absorbente más de 6 veces por día puede indicar que a menstruación muy intensa e, si a cor for muy vermella o muy escura, como borra de café, eso puede ser señal de alerta, debiéndose consultar o ginecologista. Algunas posibles causas da menstruación prolongada son: mioma uterino, alteraciones hormonales, problemas de ovulación, pólipos no útero, doenças hemorrágicas como hemofilia, uso de DIU de cobre, cáncer, uso de medicamentos. Para saber exactamente o que está causando esta alteración da menstruación o médico puede observar a región genital, hacer o examen do toque con espéculo vaginal y pedir exámenes como Papa Nicolau, colposcopia. Por veces, a tomado anticoncepcional ja es suficiente para cesar a menstruación más en todo caso, a sus causas deben ser investigadas pelo médico. Después de saber o que realmente estaba causando prolongamiento da menstruación, o médico podrá sugerir otros tratamientos como a criocirugía para remover verrugas o pólipos, por ejemplo. O que facer a mujer debe marcar una consulta con un ginecologista, para que le indique o mejor tratamiento, que puede ser feito con uso da pílula para regular los niveles dos hormonios estrogenio e progesterona no cuerpo, suplementos de ferro para tratar anemia, antiinflamatorios na o esteroides como ibuprofeno para reducir o sangramento. Nos casos más graves puede ser necesario hacer dilatación o curetallem do útero, remozado do endometrio o colo do útero, embora estos procedimientos se llame evitados en mujeres jóvenes que ainda no tiverán fillos pues reducen la posibilidad de gravidez. Além disso, existen remedios caseiros como suco de cube hecha feito con las follas de framboesa e hocha de herbas que pueden ayudar a tonificar o útero, siendo útil para complementar o tratamiento indicado pelo médico. Veja cómo preparar cada una de estas recetas naturales cuando a menstruación prolongada es normal. Es normal a menstruación ficar irregular y durar más tiempo después de tomar a pílula do día siguiente. Além disso, también es común nas adolescentes que ainda no ten seu ciclo regular en las mujeres que está o entrando na menopausa, porque en esas edades ocurren variaciones hormonales,